Bien, para seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 209. La Biblia nos habla de Cristo. A los diáconos y las diaconisas que pasen, y nosotros vamos a cantar el himno 362 con Sin Igual Amor. Sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz.
Thank you.
Familia, este es un sábado especial, como hace varios sábados hemos estado escuchando temas lindos que seguro fueron de enriquecimiento para nuestra vida, y hoy no va a ser un sábado diferente. Hoy vamos a seguir escuchando un poco de este tema tan espectacular que hemos empezado, y hoy va a estar a cargo de nuestro pastor de jóvenes, Salvador. ¿Sí? Él nos va a contar un poco, si se acuerdan, hablamos de un viaje, de los pasajeros. Él nos va a contar de las características que tiene este pueblo que va a ver llegar a Jesús. Y es un tema importante para vos y para mí. Así que, si me acompañan, vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar para que el Espíritu Santo guíe al pastor y guíe nuestros corazones. Padre Celestial, este es tu pueblo, vinimos a tu casa a adorar tu nombre y también en esta mañana queremos escucharte, por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestros corazones, que pueda hablarnos y que podamos estar dispuestos a ser parte de ese remanente que Dios está preparando y que necesitamos conformar para poder completar la obra. Bendice a cada una de las personas que estén pasando por alguna necesidad, por alguna dificultad que pueda quedar hoy de lado y que nos podamos concentrar en el mensaje que vamos a escuchar de tu parte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenos días hermanos, feliz sábado. La verdad que es un día particular para mí, ando medio engripado como solemos decir, así que algunos de los chicos prepárense porque si caigo por acá va a tener que salir a completar el tema. Se lo dejo escrito en la tablet acá por las dudas, ustedes lo leen. Pero es en continuidad de lo que Leo pudo presentarnos el sábado pasado. ¿Cuántos de los que están presentes estuvieron el sábado pasado, aquí, en este lugar? Bueno, podríamos decir, no sé, un 60%, 70%, así, mirando rápidamente. Él nos presentó un viaje en qué, ¿se acuerdan? En tren. Muy bien, Leo, hiciste buena tarea. Ya si se acuerdan eso, es muy bueno. Y ese final, ¿cuál es? El cielo, ¿no? Llegar al cielo. Y todos estamos en ese tren, algunos subimos, bajamos, decía él. Otros suben, bajan. Otros se suben ahí, llegando ya a la última estación. Pero todos estamos en este viaje. Y el título de esta mañana se llama Viviendo como remanente. Y queremos hacer mención de algunas cositas, pero vamos a buscar primeramente en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, una de las oraciones más lindas y tiernas de Jesús. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Como ustedes saben, esta oración que Jesús hizo nos incluye también a nosotros. Acá Jesús nos estaba nombrando a cada uno de nosotros los que estamos presentes, los que vivimos en este tiempo y creemos en la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, haciendo referencia a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Para que todos sean, ¿qué? Sean uno.
Ese era el propósito de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Él quería que nosotros seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío para Jesús tratar o lograr que nosotros seamos uno en Él! Fíjense cómo está la cuestión en nuestro país, ¿no? Un mismo evento, vimos hace poquito en el Congreso, gente que dice una cosa, del mismo evento dice una cosa y otra que dice totalmente lo contrario. Yo digo, ¿cómo hacemos para lograr esto? Ser uno. Y Jesús también presentó una ilustración que nos desafía también en estos tiempos. Vamos a buscar en Juan 10, capítulo 10, del 14 al 16. Que es un poco el antídoto, un poco el secreto, la ecuación para poder llegar a ser uno en el Señor. Y acá en Juan, capítulo 10, 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor. Qué ilustración tan tierna, ¿no? Jesús, ¿vieron esas imágenes en internet? Jesús tomando la ovejita, ¿sí? Mimándola, dejando las 99 para ir a buscar esa perdida. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús, el Rey del Universo, conoce sus ovejas. Conoce todas las mañas. Yo tengo un amigo que ahora está trabajando en Jovenao, el Mani. Capaz que los que hace tiempo que están acá en la universidad o han estado en Libertador lo conocen. Vivimos 6 años en Córdoba, todo el tiempo juntos. Íbamos a la pileta juntos, íbamos todo el tiempo juntos. Íbamos a la iglesia juntos, todo el tiempo. Y después nos vinimos acá a la universidad y vivimos 6 años más juntos. Y no lo veo seguido, él está en Paraguay, es difícil cruzarnos. Pero yo lo miro a él y él pone la boca de una forma, porque es muy gracioso. Siempre te hace, ¿vieron esa gente que te hace los chistes serios? Les puedo contar 40 minutos de cosas que hacía así para reírte. Las cosas que hacía en el internado, insólitas. De disfrazarse, ponerse una, no sé, ir con pelucas al comedor. Tenía una radio trucha, supuestamente. Un montón de cosas. Encima lo están filmando. Y nos conocemos un montón. No nos vemos seguido. Pero cuando yo veo que en su labio lo mueve un poquito para arriba así, este me está tirando cualquier cosa. Ya viene el chiste atrás de eso. Lo conozco. Nos conocemos las mañas. Cuando yo me estaba por casar, le agarró a mi esposa y le dijo, mira, a este lo tenés que tener bien dormido y bien comido, si no, no funciona. ¿Y qué así? Yo si no ando bien comido, bien dormido, ando mal. Entonces él le daba consejos a mi novia para que me cuide en eso, ¿no? Nos conocemos. Pasa el tiempo, pero nos conocemos. Y acá encontramos justamente este buen pastor que conoce su oveja, se preocupa por su oveja, sabe lo que sufre. Y lo más lindo de todo, que esa oveja lo conoce a él. En el versículo 16, Jesús amplía este redil y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que Dios quiere, que haya un rebaño, que estemos todos bajo su tutela, que Él sea nuestro pastor, que Él te conozca y que vos lo conozcas. Y oirás su voz. Los que tenemos hijos, ¿no les ha pasado que cuando son chiquititos escuchan que viene el auto? Papá, mamá. En la calle pasan un montón de autos. ¿Cómo hacen para identificar ellos? Conocen a su papá y a su mamá. Lo mismo pasa con estas ovejas que no están en el redil. Y el redil
Por eso es que no es tan importante el redil. ¿En qué redil estás? Y no quiero decir una herejía, entiéndanme. No es importante el redil en que estás. Es importante que conozcas la voz de Dios. Porque una vez que identificaste la voz de Dios, ese Dios te va a decir, este es el redil en el que tenés que estar. Vos tenés que ser parte de este redil. Y Dios ha tenido a lo largo de su historia un montón de rediles, un montón de remanentes. Ahora nos encontramos en una situación. ¿Saben cuántas iglesias o denominaciones hay en la actualidad aproximadamente? Unas 2.600 y pico de denominaciones. 2.600. ¿Qué hacemos con esto de ser uno? ¿Qué hacemos con esto de un redil? En un mundo donde todo es relativo. No, pero esto es relativo. Es tu creencia. El otro día me encontré con una persona re interesante que no es adventista, vive acá en la localidad, pero se congrega en una de las iglesias de Libertador San Martín. Hace años, como su iglesia no está presente aquí, dice, yo voy, comparto muchas de las cosas. Bueno, ustedes los adventistas tienen una doctrina, nosotros tenemos otra, pero ¿cómo logramos esto de ser uno en el Señor? Si podemos analizar el concepto de redil, sería un sinónimo de remanente, ¿no? Un remanente, Elena de White lo toma a este concepto y dice que remanente o un sinónimo de remanente pueden ser fieles, pueblo de Dios, aquellos que se mantienen leales a Dios, un grupo pequeño, un movimiento y también hace referencia a los santos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan de algún remanente así en la Biblia? Rápido, así, un personaje que o un pueblo. Elías, muy bien. ¿Quién más? El arca de Noé, ese bien clarito, ¿no? Dios estaba por terminar todo, puso un barco, lo subió, dice, esto los voy a apartar. ¿Quién? Lot, muy bien. Encontramos un montón, inclusive el mismo Abraham, luego de años de tinieblas, porque venía la torre de Babel, ¿sí? Donde se habían diseminado, dice, yo te haré una gran nación. Y toma de toda esa gente, hace un remanente, con un propósito. Tenemos a Isaías, por el tiempo no quiero leer, porque hay textos para leer de esto. Tenemos a Jeremías, el exilio. Pero Elena de White aplica este término remanente. Dice así, al grupo de creyentes que experimentaron opresión y persecución por la fe. Y ella hace referencia, por ejemplo, a los cristianos que eran perseguidos en Bohemia en 1470. Después hace referencia a los valdenses. E inclusive hay otro remanente. ¿Se acuerdan después del gran chasco? Los que conocen un poco más la iglesia adventista y su historia. Quedó un remanente que ¿qué hizo? Ellos siguieron esperando a Jesús. ¿La pasaron mal esos? No hay peor que eso, una frustración. Por eso nosotros le decimos el gran chasco. Estaban chasqueados, esperaban, vendieron todo. ¿Y después de eso qué pasó? No vino Jesús. ¿Cómo salís el lunes siguiente? ¿A dónde vas? Andá vos a la despensa a comprar donde estuviste repartiendo volantes donde decía que Jesús iba a venir. Los memes deben haber salido, ¿no? Acá tengo un volante para vos. Es el meme de los ridículos que decían que Jesús iba a venir y no vino. De ahí salió un remanente. A lo largo de toda la historia, Dios, como recién mencionábamos, a lo largo de toda la historia, Dios siempre tuvo un remanente. Un pueblo que en medio de la opresión, de la persecución, de las dificultades, salió adelante. Miren qué interesante esta cita. Y Claudio me va a ayudar a leer un poquito porque, como estoy medio. Pasamos la... No está funcionando. Una más. Ahí está. Miren qué interesante acá el planteamiento de Elena de White. Dice,
cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Habrá un remanente que va a resistir. Va a haber un remanente, hermano. ¿Eso dónde lo encontramos nosotros en la Biblia? ¿Qué capítulos, por ejemplo, del Apocalipsis? Mucho calor hoy para pensar. A ver. Y un poquito antes podríamos agarrar capaz también. Y un poquito antes. Hacemos así, alargamos del 12 como para introducirlo, ¿no? En el 12 está el conflicto entre ¿quién? Entre Cristo y Satanás. En el 13 son los instrumentos que se utilizan para persuadir al pueblo de Dios. Y en el 14 es el llamado que Dios hace a ese remanente, con ciertas características que vamos a ver después y con un propósito específico. Por eso que la primera característica que vamos a ver del grupo remanente es en este capítulo. Capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí están los impacientes. Justo esta generación me tocó vivir a mí. Porque no somos impacientes como sociedad. Oh. La pizza me dijeron que me la traían en media hora. Ya van 32 minutos y no vino. Y este control que no anda. Antes vos te acordás cuando tenías que cambiar el control. Los chicos, esto estoy hablando de cosas arcaicas, ustedes no vieron. Pero en mi casa teníamos un palo de escoba para cambiar de canal. ¿O no? Lo han hecho. Entonces te acostabas en la cama, imagínate, cada vez que tenías que cambiar el canal, te tenías que levantar, destaparte, cambiar, volver, taparte. Bueno, eso ustedes no lo vieron, ahora hay controles. Pero antes usábamos el palo de la escoba. Cambiar de control. Vivimos en una sociedad súper impaciente, pero dice que la característica del pueblo remanente tiene que ver con la paciencia. Esta es la paciencia de los santos y dos características más, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Déjenme destacar algo que Elena de White hace referencia y recalca cuando ella ilustra esto que dice aquí, la fe de Jesús hace referencia a las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y tomando esas enseñanzas, hace referencia a que el remanente está muy unido con la palabra de Dios. Estas son mis ovejas, ¿se acuerdan? Y conocen mi voz. El pueblo de Dios como remanente escatológico, o sea, en la última parte de este mundo, tiene que tener las enseñanzas de Jesús. Tiene que tener la palabra de Dios. Ahora, yo pregunto, nosotros nos consideramos el pueblo de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? No me convencen tanto. ¿Somos el pueblo de la palabra de Dios? Ahí vamos. ¿Y estamos representando realmente al mundo como pueblo de la palabra de Dios? Yo noto por ahí, y que no digo que esté mal, está bien, no hay problema hacerlo, pero yo noto mucho el Google pastoral, o Wikipedia pastoral, ¿no? Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre tal cosa? Y no está mal que le preguntes a tu pastor, está para eso, estamos para ayudar. Ahora, si tu recurso de investigación va a ser preguntarle al pastor constantemente lo que él piensa sobre esto y lo otro, me parece que tenemos que ir más nosotros a la palabra y nosotros saber qué pasa. Si no, transformamos a la palabra de Dios en una élite. ¿Quiénes lo pueden saber o interpretar? Los pastores. ¿Quiénes lo pueden interpretar? Los sacerdotes. Ahora, el pueblo, no. Y en Salmos dice bien claro, dice, haré entender a los sencillos. O sea que tiene que ver con una disposición a escuchar la voz. No tiene que ver con estudios teológicos. Yo les puedo asegurar que he hablado con hermanos y voy a decir, este la tiene re clara. Y no estuvo ni 10 minutos en el teológico.
pero él la estudiaba, él la interpretaba. Y hacen planteamientos, hay hermanos que hacen planteamientos que son muy buenos. Y dicen, ¿y este cómo se le ocurrió? ¿Por qué? Porque estudia la palabra de Dios. Miren lo que dice Elena de White con respecto a esto. Y ahí le voy a pedir a Claudio que lo lea. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Es bien claro, y habla en futuro, dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola. Y para eso, si queremos escuchar la voz de Dios y queremos ser parte de ese remanente, tenemos que escuchar, estudiar la palabra. Miren lo que dice al final de la misma cita, dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Y saben qué? En esto también me preocupa, porque yo escucho mucho a veces, o escucho, en la iglesia, a veces que dicen, sí, la Biblia dice eso, pero en realidad, para mí es... Está complicado ahí, ¿eh? Porque el para mí empieza a ser tu pensamiento, ¿no? Y estamos poniendo a Dios de amiguito acá, ¿qué opinás vos? ¿Sí? ¿Qué decís vos? Contame, ¿qué? Pará, es el rey del universo, es el creador. No lo puedo poner a la altura de un ser creado. Y ponete a pensar en tu vida. Cuando has tratado de hacer de tu forma las cosas, ¿cómo te ha ido? Ahora, cuando has seguido los principios divinos, te puedo asegurar que te puede haber costado, te puede haber afectado, pero siempre fue una bendición para vos. Elena de White también menciona algunas cositas con respecto a esto de que comienza... En el versículo, aquí está la paciencia de los santos. Algo muy interesante, y me pareció importante poder planteárselo también a ustedes. Cuando ella plantea esto, dice, están firmemente comprometidos con la verdad divina en circunstancias adversas, los miembros del remanente, pero a la vez están abiertos a más verdad bíblica divina. O sea, que en el tiempo del fin, este remanente, gracias a la palabra de Dios, va a poder descubrir cosas que antes no las estaba viendo. ¿Vos te imaginás lo que va a hacer? Miren lo que dice la siguiente cita y la comentamos, porque ella lo dice bien clarito aquí. Claudia. ¿Le abrimos el micrófono acá? Siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Otro día charlamos con Ariel Gómez, cuando fuimos al congreso de la asociación, que cuántas cosas por ahí quizás hoy no nos quedan tan claras sobre los eventos escatológicos, ¿no? Sobre los eventos del tiempo del fin. Hay cosas que nosotros podemos llegar a suponer, pero que no tenemos a ciencia cierta, claramente esto es así. Pero cuando lleguen los acontecimientos vamos a ver, decir, esto es lo que decía, mirá, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Ahora, si yo no tengo conocimiento de eso, si no busco la palabra, como dice ahí, con diligencia y oración, difícilmente vamos a poder captar esos rayos de luz. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo estás pasando en lectura de la palabra? Qué feo cuando te hacen esas preguntas, ¿no? Porque le hacen todos los pastores encima. Pero te tengo que preguntar, por lo menos para replantearlo. No, a mí me re cuesta levantarme la mañana.
Suena el despertador y lo hago pasar 10 veces. Y llego justo a la oficina, llego justo al trabajo, a las clases. Ahora, si nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de la palabra, no estudiamos la palabra, no esperemos otra cosa. ¿Qué le vamos a predicar a la gente? La misión de este pueblo, ¿sí? Ahí vimos rápidamente algunas características. Pero si este pueblo es el pueblo de la palabra, debe cumplir dos funciones que son fundamentales. Una como reformador y otro como restaurador de esta verdad bíblica, ¿no? Porque con los años la verdad ha ido siendo distorsionada. Y nosotros tenemos un rol muy importante, hermanos, que es poder traer luz frente a la palabra que ha sido distorsionada. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la época de Jesús. ¿Se acuerdan que antes de Jesús, cuántos años pasaron en que no hubo revelación? ¿Se acuerdan? 400 años. Desde el último autor del Antiguo Testamento al primero, pasaron 400 años. Ahí te das cuenta por qué los líderes de la iglesia estaban jugando a los naipes, no sé qué estaban jugando al fútbol, no sé qué estaban haciendo, y los magos estaban yendo a ver al Mesías. Porque vos decís, a ver, muchachos, ustedes estaban preparados. Pero había habido 400 años donde el mundo estaba mirando para cualquier lado, y Dios ahí llega, se encarna, Jesús, y hace un nuevo remanente. 12. Eran pocos. 12 personas para revolucionar un mundo. Y que si yo hubiese tenido que elegirlo, no hubiese elegido otros. Eso me da la pauta que yo puedo ser parte del remanente escatológico. Porque si eligió a Pedrito, vamos todavía, capaz que me puede elegir a mí. Cuando el pueblo empieza a trabajar en función de predicar ese mensaje para tratar de traer luz a una verdad distorsionada, hay alguien que se va a molestar. Y ahí ustedes citaron el capítulo 12, el versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y quiero entrar por un segundo en un par de citas de Elena de White que hace referencia al tema de la oposición que va a presentar este pueblo. Voy a pasar esto para que ustedes no tengan más hambre. Y miren la primera cita. Satanás está enojado, se llenó de ira contra la mujer. Y alguna de las cositas que va a comenzar a hacer y que ya está haciendo, creo, es esta. Ahí le abrimos el micrófono. Déjenmelo abierto siempre, cosa que... Sí. Gracias. Satanás intentará introducir falsas doctrinas entre el pueblo remanente para desestabilizar su fe. Va a empezar a introducir falsas doctrinas. Ahora, vos si querés detectar qué es falso, tenés que conocer lo verdadero. Es muy sencillo, no hay muchas vueltas. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta si un auto que vas a comprar usado está recontra usado? Porque por ahí le mandan blend como loco. Te limpian el tapizado. Te cambian el kilometraje. Te sacan la tarjeta de los cambios de aceite. Vos no sabés. ¿Cómo te das cuenta? A ver. Mujeres, ¿cómo se dan cuenta? ¿Vieron? ¿Vos ves el volante? Está gastadito. La palanca de cambio está gastada. Son detallecitos, vos decís. Cuando vos ves eso, abrí los ojos. Los kilómetros que te muestra el auto no son los mismos que aparenta. ¿Por qué se rieron cuando yo le dije, a ver, mujeres, díganme? Porque no manejan esa cosa, ni les gusta. Las chicas se suben y miran a veces el manual, dice, ¿esto es nafta o gasoil? Porque... Está bien, y disfruten de eso, no tenés que hacerte problema.
Pero los hombres somos más obsesivos con eso, ¿viste? Llegás al estacionamiento y mirás, sí, a ver, no me va a echar gasoil en lugar de nafta y te hace todo un mundo, ¿viste? Pero si no conoces, te van a meter el perro. Es muy sencillo. ¿Y qué va a hacer Satanás? Va a intentar introducir, ¿qué cosa? Falsas doctrinas. La otra cita. A medida que nos aproximamos al final del tiempo, Satanás desciende con gran poder, sabiendo que tiene poco tiempo. Su poder se ejercerá especialmente contra el pueblo remanente. Dará batalla contra ellos y tratará de dividirlos y esparcirlos para que se debiliten y sean derrotados. Primero van a intentar, ¿sí?, poner doctrinas para que no estés bien parado. Cuando te agarró no tan bien parado, ¿qué hace? Va a tratar de dividirte, que haya problemas en la iglesia. Y ahora viene un pero, dice, pero el engaño satánico, que dice, fracasará. No lo va a poder lograr, pero lo que va a intentar hacer es peor que lo anterior. Dice, luego dirigirá su empeño en borrarlos de la faz de la tierra. Apa. Ahí se está poniendo complicado, para que su victoria sea completa. Y por último dice, en ese empeño logrará el apoyo de los poderes públicos y de la cristiandad apóstata. Y ahí entra un proceso, que es el proceso del zarandeo. ¿Cuántos de los más chiquitos conocen lo que es una zaranda? A ver, los más jóvenes. ¿Cuántos no conocen? A ver. Ni idea de lo que es una zaranda. ¿Cómo le explicamos los más grandes a los más chicos qué es una zaranda? ¿Eh? Un colador, ahí está. Sería un colador, pero gigante. Que es para limpiar algo. Ahora, esa zaranda, por ejemplo, si está zarandeando maíz, a los granitos, ¿cómo los saca? Sí, a ver, vos, permiso, te dejo acá, a ver el otro, acá. No, es un proceso áspero y te raspa. Y empieza a caer una parte y la otra queda arriba. Y esa parte parece que como que es agredida ahí arriba. El zarandeo y la purificación tienen estas características. Si no estamos preparados, va a ser difícil. Ahora, miren alguna de las otras pruebas, y estas las vamos a ver rápido. El pueblo de Dios se enfrentará a la ira del dragón de una manera casi sin precedentes. Sin precedentes. Casi sin precedentes. Las naciones de la tierra se unirán para invalidar la ley de Dios. Esta es la que más me cuesta, a ver si coinciden conmigo. Esta es la que no es que más me cueste, sino es la que más me dolería, por ejemplo. Serán traicionados por parientes y amigos, pero sus mayores pruebas vendrán de aquellos que profesan santidad, de aquellos que profesan ser sus hermanos. ¿Y ahora? Esta a mí me duele mucho. Y no empiecen a dudar entre ustedes los que están acá, dicen, a ver cuál me va a entregar. Este me va a perseguir, este tiene un buen auto, pero no me persigue. ¿Saben por qué me cuesta? Porque, a ver, cuando te afecta a alguien que no conoces, es como decís, y bueno, qué sé yo, no lo conozco. Ahora, cuando te insulta a tu esposa, a tu esposo, un hermano, cuando alguien dice una mentira, una injuria, alguien bien cercano a vos, eso te reafecta. Y vos, del que menos pensabas a veces, puede ser que seas afectado. Y para esto demanda una madurez espiritual muy grande. Porque cada vez estamos viendo más a mi hermano que está a mi lado, a ver cómo se comporta, qué hace o qué debería hacer, en lugar de mirar a Cristo y escuchar la voz del buen pastor. Pero no todo es negativo, sino que en ese tiempo no vamos a estar desamparados. Y miren qué interesante alguna de las promesas que Dios tiene para nosotros. La promesa divina es que durante el tiempo de angustia, el Señor proveerá de pan y agua. Qué lindo, ¿no? Se va a preocupar hasta de cuestiones físicas tan comunes como el hecho de comer y tomar agua. En ese momento, Dios va a estar a tu lado. En esta tensa condición, su fe se hará más firme. O sea, vas a salir hecho un león de esto. Imagínate. Si es duro, si es difícil, si es complicado,
cuánto más Dios te va a fortalecer. Vas a estar del lado de Jesús. Y las últimas dos. Encontrarán en Dios el refugio y esperanza. Encontrarán en la oración la única defensa. Y ahí viene la otra pregunta. Antes les pregunté qué cosa. ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? Ahora te pregunto, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Solo para los alimentos? ¿Lo haces solo porque, viste, hay que darle el ejemplo al nene chiquitito? ¿Estás pasando un momento de oración? No como un requisito, no tiene que ver con requisitos, tiene que ver con un encuentro con el buen pastor, con escuchar su voz. Y por último, orarán en particular en busca de perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Y yo le dije por último, pero había dos más. Son las dos últimas. En respuesta, Dios dará la certeza de que han recibido el manto de justicia de Cristo y de que su nombre pertenece en el libro de la vida. ¡Qué hermoso! Imagínate, vas a tener la seguridad, la certeza de que el manto de justicia te va a cubrir y que además estás anotadito en el libro de la vida. Ya está. Es el momento más difícil de angustia, pero es el momento en el que vas a tener mayor seguridad. Y esta me encanta esta cita porque usa una expresión, Ellen White, muy, muy interesante. Dice, Dios congregará a la iglesia remanente de entre las naciones de la tierra y sus miembros gritarán, dice. Me gustó la expresión esa. Gritarán de alegría al ver a su Salvador venir en gloria a liberarlos. Yo quiero ser uno de los que grite esa noche, ese día, esa mañana, no sé. Pero yo quiero ser parte de ese pueblo que va a cumplir un rol específico en el tiempo del fin. ¿Te asusta? ¿Te preocupa? Volvemos al texto del inicio. Si te preocupa, Jesús nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Jesús conoce cuáles son las cosas que más te preocupan. Jesús conoce cuáles son tus debilidades más grandes. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. No estamos dejando nuestra vida por cualquier cosa. Estamos dejando nuestra vida por alguien que entregó toda su vida. Murió en la cruz por nosotros. Pero también tenemos un desafío, hermanos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Este no es un postre que lo tenemos que comer solos. Este es un postre que tenemos que compartir. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese pueblo remanente? ¿Te asusta esto? ¿Te preocupa? Anda a la fuente, anda al buen pastor. Él va a estar contigo. Él te conoce más que nadie. Y Él va a estar acompañándote en el momento más crítico de esta tierra. Quizás te parezca una locura, pero esto va a ocurrir. Y en el momento más difícil es cuando más cerca vas a tener a Jesús, que Él te va a dar la certeza de la salvación. Vamos a hacer una oración y luego vamos a tener una ofrenda musical que va a ser una parte de Rodrigo y otra parte la vamos a cantar todos juntos nosotros. ¿Sí? Así que a medida que, cuando termine la ofrenda musical, podemos comenzar a salir. ¿Oramos? Padre Celestial, nuestro Dios, gracias por tanto. Gracias porque tú nos anticipas las cosas que han de venir. Tú siempre tuviste un remanente. No porque esas personas hayan sido buenos o dignos de tu presencia, sino porque nos amaste tanto y siempre nos diste una segunda oportunidad. Nos diste una oportunidad de poder compartir el mensaje a otras personas. Queremos ser parte activa del remanente del tiempo del fin. Queremos recibir esas promesas del cuidado de nuestra parte física por medio del pan y el agua. Queremos sentir la certeza de tu salvación y queremos tener la seguridad de que estamos anotados en el libro de la vida. Ayúdanos a transmitir este mensaje a todas las personas. Que hay un juicio que está por venir
pero después de ese juicio vas a venir a buscarnos para poder vivir contigo por la eternidad. Dejamos todo en tus manos y te rogamos ser parte de ese remanente, en el nombre de Jesús. Amén. No.